Clausurada. Ah, claro. Porque eso es comunicación. Minoridad limitada por acá. Claro. Y eso sería todo, ya para allá hemos clausurado porque todavía la próxima. Jefa, ¿quién está a cargo de niñez y adolescencia? Ahora está su comisario de los Santos. Comisario de los Santos. La idea es llevar un proyecto para que sea comisaría, que tenga un rango más y ya poner un jefe y un segundo. Claro. Con la el equipo técnico. En trámite, así que con dinero fácil, con buen sueldo. Sí, tratamos de ocupar, es decir, dentro de lo que se podía mantener, se mantuvo este cielo raso, ya dejamos la oficina de allá, no hubo que poner cielo raso nuevo. Pero todo el piso sí, ya son materiales. Hasta acá lo que se inauguró hoy, comunicaciones, despacho de minoridad, la guardia de minoridad, investigaciones y el despacho de jefe de investigación. Así que todo esto estaría por construirse. La idea del proyecto inicial sería el gabinete psicológico con un estar, acá hay un baño. Esto sería una gran sala de situación para trabajo con los jefes de comisaría, los jefes de dependencia, cuando hay que hacer reuniones, sería un gran salón. Y acá lo que sería ya al fondo, el despacho del jefe departamental, subjefe y todo lo lateral que da hacia el patio, la división toxicología. La división toxicología actualmente tiene una oficina muy pequeña, muy precaria, en lo que es en la escuela agrotécnica,
Acá hemos proyectado hacer el despacho de jefe de tóxico con la guardia y este espacio acá sería un búnker depósito para materiales secuestrados. La secretaría privada y este sería el pasillo. ¿Eso todo arriba, Miriam? Esto es todo el edificio este. ¿Arriba? Arriba. El abajo no es nuestro, abajo está sigue funcionando el registro civil. Con esto acondicionado así, ya tendríamos libre. Bueno, ahora tendríamos libre todo lo que son las oficinas de abajo, como para reestructurar, y con esto tendríamos libre las oficinas de arriba, como para también reestructurar y darle una mayor amplitud a los espacios de trabajo.